Amigos de Radio República, estamos en línea telefónica con Andrés Carrión Álvarez, el joven cubano que en momentos de la misa de Benedicto XVI en Santiago de Cuba habló abiertamente a favor de la libertad y los derechos humanos para el pueblo cubano y fue reprimido fuertemente. Andrés, te doy las gracias por aceptar esta entrevista con Radio República y me gustaría saber qué fue lo que ocurrió. En primer lugar, ¿por qué decidiste gritar en la plaza que en Cuba no hay libertad, que los cubanos no son libres, que los cubanos no quieren comunismo? ¿Y qué fue lo que pasó después que tú gritaste? Bueno, sencillamente, mira, primero que nada, déjame darte las gracias por ayudarme a que todas las personas en el mundo y el pueblo de Cuba, a través de tu emisora, puedan oír mis declaraciones, ¿no? Bueno, lo que me motivó a mí es sencillamente lo que puede motivar a cualquier cubano y lo que motiva a cualquier cubano a gritar estas cosas y a accionar es la realidad, la falta de libertad en que vive el pueblo de Cuba. La falta de espacio para expresarse en cualquier idea contraria al gobierno cubano o a su política. Y ante esta falta de libertad vi la visita del Papa como una oportunidad idónea por lo que significa la figura del Santo Padre y por los medios que iban a estar presentes en esta ocasión en la plaza. Es sencillamente eso y claro, romper esa barrera de silencio que quiere mantener el gobierno de Cuba en cuanto a toda esta situación. Posteriormente a esto, como ustedes pudieron ver en el video, imagino el mundo entero lo ha visto, fui reprimido, me dieron golpe, todo aquello que pasó, un ciudadano vestido con el emblema de la Cruz Roja fue capaz de deshonrar ese emblema porque su labor no es dar golpes sino ayudar a los que en un momento determinado puedan sufrir cualquier situación allí de enfermedad. Pero bueno, esto ya yo lo he dicho por varios medios, ya yo a él lo perdoné. De hecho, la posición de nosotros no puede ser de venganza ni de represalia contra estas personas, porque al final son personas víctimas igual del sistema, de un adoctrinamiento, de una falsa concepción de lo que son las libertades y la libre expresión. ¿Qué ocurrió ¿qué ocurrió después que ya las cámaras no estaban allí? ¿Qué ocurrió contigo ya sí, cuando estuviste tú y la seguridad del Estado y los agentes represivos que te sacaron de allí de la plaza? Okay. Posteriormente a esto, yo fui conducido hacia operaciones en Versalles, una unidad que hay en Versalles, que es una de las unidades más emblemáticas en lo que es el trabajo de la seguridad del Estado, su método y cosas. Cuando me trasladaban un personaje que iba con un traje, es decir, arriba llevaba el saco del traje, me refirió que si fuera por él, me mataba el momento. Era alguien que trabajaba para la seguridad o es miembro directivo de la seguridad. Me dijo, si fuera por mí, te mato aquí mismo. Yo le contesté que no iba a ser el primero ni el último cubano en dar su vida por la libertad de Cuba, que con eso él no me estaba diciendo, ni intimidándome ni ofendiéndome. Después de esto se me esposaron y fui trasladado hacia Versalles. Allí realmente no le puedo decir que me maltrataron, ni físicamente no recibí maltrato, sería mentira si se lo dijera. Ellos usaron otros métodos, no sé si por la presión que me imagino debían tener ya o el conocimiento de que esa situación la había visto todo el mundo, o si es un modo, un nuevo método que están utilizando ahora en estos momentos para detenernos, pero realmente no sufrí golpe ya una vez allí, ni ningún tipo de maltrato físico. Estuve en una celda, me hicieron miles de preguntas, me dijeron que hubo uno en un momento que me dice, ¿y tú sabes lo que tú has hecho?
Le digo, bueno, yo pienso que haya hecho menos que Fidel Castro, porque Fidel le atacó el Moncada, degolló, mató guardia y lo mataron. Si ustedes me van a matar por yo expresarme. Y así fueron pasando las cosas, ellos diciéndome, yo contestándole, hasta que en cierto momento los sumos bajaron. Ya para el segundo o tercer día ellos venían con otra, sí, parece que ya el trabajo de la UNPACU, a lo cual agradezco, lo he dicho en toda la entrevista, agradezco grandemente el trabajo que ellos hicieron por mi liberación junto a la Dama de Blanco, porque realmente creo que si ellos no se hubieran movido rápidamente, no sé qué hubiera pasado conmigo. Ellos se movieron, buscaron todos mis datos. En estos momentos incluso todavía se encuentra José Daniel, que es el coordinador nacional de la UNPACU, se encuentra detenido en este momento allí en la unidad esa de Versalles, debido a todo el trabajo que él hizo por mi persona, por mi liberación. Esto es bueno que se sepa y que el mundo entero ahora, como lo hice por mí, luche por la libertad de José Daniel, que tampoco ha hecho nada, simplemente lo que hizo fue decirle al mundo la injusticia que se estaba cometiendo conmigo. Andrés, déjame preguntarte algo. Tú dices que durante el encierro tuyo, ellos, el régimen, se midió en cuanto a agresión física, o sea, que tú nada más que fuiste golpeado en el momento del arresto, cuando te golpeó. Exactamente. Que se ve que hay una persona que te golpea primero en la cara, o por lo menos de frente, y después está el golpe de la camilla, ¿no? Sí. Sin embargo, ahí... Los primeros golpes me los daban una gente de la seguridad del Estado, de los que estaban con guayabera, manguilarga blanca, y unos pantalones negros o azul marino, oscuro. Es que cuando ellos me cogen acá adelante, donde ya yo llego cerca de la tribuna del Papa, ahí me dan los primeros golpes, que me lo da uno de ellos. De ahí ellos me neutralizan y me sacan. Yo no hice ningún esfuerzo porque realmente yo hubiera podido defenderme, pero no era mi objetivo porque yo no fui allí a fajarme ni a crear el desorden que fueron ellos los que lo crearon. Porque ellos me condujeron por entre el pueblo y entonces se formó el desorden, aquel ese de la Cruz Roja que me agredió y todo lo que se pudo ver en el video. Durante tu tiempo en detención arbitraria en Versalles, ¿tuviste información, aparte de las gestiones que hicieron los activistas de derechos humanos, de que la Iglesia Católica de allí de Santiago de Cuba o de a nivel nacional intercediera por tu caso? Mientras estuve allí no pude tener acceso a ninguna información del exterior. Yo imaginé que la oposición en ese momento no sabía quién había tomado la delantera o la iniciativa en esto. Después me entero cuando salgo que fueron la UNPACU y las Damas de Blanco, que estuvieron muy pendientes de mi situación. Y también ya la salida, pues ya digo, durante estuve allí detenido, en ningún momento pude tener noticias del exterior. Yo conocía lo que ellos me decían. Incluso llegaron a decirme de que eso no había trascendido, que era una pérdida de tiempo, que si yo lo quería era que se viera en el mundo, eso ni había salido, y que el vocero del Vaticano había dicho, así como que se había expresado en contra de lo que yo había hecho, o simplemente se había tenido de dar declaraciones por lo que yo había hecho. Le dije a ellos que yo no lo había hecho para tener una relevancia ni nada, mucho menos en el mundo, que como dijo José Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Yo simplemente lo hice para llamar la atención del pueblo cubano y que viera que se puede, que hay que perder el miedo y hay que defender las cosas que uno cree. Yo a partir de ahí, de ese momento, no supe más nada. Ellos me sacaron, me interrogaban, conversaban. Ya después de eso me cambian de celda para una celda de más, mucho más malas condiciones, oscura, sin agua. Le dije en un momento que si era una tortura psicológica, mejor que no, que era que no sé qué, que no había. Y cuando ya llega un momento en que mi esposa, cuando me visita, ya sí me empieza a dar alguna información,
como podía. Imagínense, ellos están ahí, cuando te dan la visita, está ahí el guardia frente a usted de la seguridad, y ella como podía me hacía llegar información, y entonces supe que ya había un movimiento luchando por mi liberación, que la iglesia había tenido alguna declaración, pero cosas muy vagas porque no había tiempo a conversar nada. Ya después que salgo es que me entero del trabajo que ha hecho la UNPACU, un trabajo maravilloso que fue contra la Dama de Blanco. Hay otras organizaciones también, sí, a nivel nacional en otras partes de Cuba, aparte de UNPACU, que bueno, han ayudado. Sí. O sea, sí, todo sí, el mundo en realidad, claro. Yo le estoy hablando de Oriente, lo que yo tengo conocimiento, claro, ¿no? No le puedo hablar de lo que no conozco, porque entonces caería en una especulación de la realidad. Si yo he tenido noticia de que sí, otras organizaciones también han estado, sí, dando información. Hay personas que han caído presas, sí, incluso. Hay personas que han caído presas, sí, en otras partes de Cuba por llamar a que lo liberaran. A que lo liberaran. Okay. A usted. Y yo le agradezco a todos, a todo lo que sea, de cualquiera, de todas las organizaciones. Yo le agradezco todo lo que han hecho por mí y todo lo que puedan hacer, porque esto no se ha acabado. Esto continúa, yo empiezo ahora, y no sé cuál va a ser ahora el próximo paso de ellos. El miércoles yo tengo que ir allá a Río Versalles por las condiciones que ellos me impusieron a mi libertad. Eso es lo que le quería preguntar. Así que no sé, pero, le quería preguntar, ¿usted queda ahora en una especie de arresto domiciliario? Ahora le voy a explicar eso. Antes de eso, quiero decirle, aprovechar esta ocasión para darle un gran agradecimiento a la Iglesia Católica, porque he hablado del UNPACU, he hablado de la Dama de Blanco y de los demás grupos opositores que me han apoyado, pero ya en estos momentos yo sé y estoy ya claro del papel relevante que también ha realizado la Iglesia Católica en mi liberación, y estoy muy agradecido al Monseñor Dionisio, arzobispo de acá de Santiago de Cuba, y a todos los que se proyectaron o pidieron al gobierno cubano que se respetara mi posición. Le informo, porque no lo había hecho acá, el señor no está acá en Santiago de Cuba, pero en estos momentos yo le dejé una carta que le mandé a Monseñor explicándole la situación por la cual me llevaron a hacer este acto en ese momento, y pidiendo disculpas por si en algún momento manché el acto como tal del desarrollo de la mesa, que no era mi objetivo, al contrario. Yo sé que eso iban a ser muchas bendiciones para los cubanos y muchas cosas buenas, espirituales, pero fue el momento, fue la ocasión y lo tuve que aprovechar. Bueno, pero de todas maneras usted no hizo nada malo, usted nada más que expresó un deseo. Claro, claro. Y ese yo creo que es un deseo que lo comparten miles de cubanos, que es el deseo de ser libre, y creo que eso no está en contradicción con el mensaje del evangelio, ¿no? ¿Usted es católico? Claro. Bueno, yo sé, no estoy bautizado, pero sí, es la religión a que más firme haciendo. Y usted me iba a decir cuál es la situación ahora legal en la que, bueno, que queda. Mira, a mí se me suelta y se me hace firmar un papel que yo lo firmé porque al final yo sabía que ese papel para mí no significaba nada. Aquel papel, ellos me ponen una serie de limitaciones a mi libertad, donde yo tengo que subir, como le dije, todos los miércoles allí al Departamento de la Seguridad del Estado de allí de Versalles. Tengo que ir todos los miércoles a reportarme sobre las horas de la mañana. Tengo que pedir permiso, es decir, llamar antes de salir del municipio Santiago de Cuba. Yo no puedo moverme en estos momentos del municipio Santiago de Cuba sin antes comunicarse a la seguridad del Estado. Yo no puedo, ellos me prohibieron reunirme con miembros de la oposición. Eso en el papel, ¿no? En las cláusulas que tenía el papel. No podía reunirme con personas que pensaran como yo, no podía participar en actos donde yo expresara mi forma de pensar, no podía hablar contra el gobierno, y todo eso bajo
las condiciones de que si lo hacía podrían detenerme de nuevo, e incluso se me expresó verbalmente una forma de chantaje que eso podría ser usado contra mí en el proceso judicial, es decir, en el juicio. Esas son las condiciones bajo las que yo estoy libre en este momento, que realmente no me siento libre, me siento con un poco más de movilidad, porque me dejaron en mi casa, pero estoy igual limitado con todos mis derechos. Andrés, ¿qué es lo que usted le diría a ese pueblo cubano que lo escucha a través de estas ondas radiales de Radio República? ¿Qué mensaje usted le daría? ¿Cómo es que usted llegó a darse cuenta, en primer lugar, que en Cuba no hay libertad y que el problema en Cuba es el comunismo? ¿Qué usted le diría a ellos para que ellos puedan, pues tal vez, transitar ese mismo camino de reflexión que usted transitó para darse cuenta de lo que está viviendo el pueblo cubano en este momento? Bueno, yo ni siquiera diría que el comunismo, porque es que yo no considero que en Cuba haya comunismo. En Cuba hay un engendro, que ellos solo saben cómo es, porque ni siquiera esto es comunismo. El comunismo, creo que no ha existido nunca. El comunismo es donde único ha existido en papeles. El comunismo como tal no ha existido. Los cubanos, yo le digo que lo que tienen es que perder el miedo. El miedo paraliza. Si se pierde el miedo, somos más fuertes. Y eso es lo que hace falta, que las personas en Cuba acaben de perder el miedo y verán que va a ser para bien. Que acaben de perder el miedo, que la vida con miedo y no tiene sentido. A veces preferir morir con valor que vivir con miedo. El miedo paraliza y el miedo nos hace débiles. Ese es el mensaje, que no tengan miedo. Hay grupos que no le hagan caso a esa campaña difamatoria tan grande que hace el gobierno de Cuba contra los grupos opositores. Son personas, yo no lo conocía, yo no pertenecía no pertenezco aún a ningún grupo. Tengo simpatía con la UNPACU, pero lo he conocido y son personas normales como todos, simplemente que ellos han perdido el miedo y están luchando por una idea en la que creen. Que eso es lo que hace falta, que así podemos lograr un futuro mejor, que es el que todos queremos, y yo lo sé, que la mayoría de los cubanos piensan como yo. Andrés, le doy las gracias por esta entrevista. Le enviamos un abrazo, un saludo solidario de cubano a cubano, y esperamos que muy pronto el sueño de libertad que tiene usted y que tenemos todos los cubanos sea